Hola, buen día para todos y todas. Mi nombre es Álvaro Silva, soy ginecólogo obstetra con dedicación a la parte de patologías de piso pélvico. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importante y frecuente, que es el tema de los prolapsos genitales. Sin embargo, antes de esto, les recuerdo que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Mujer Integral CL, en Facebook, Instagram y YouTube. Y además en nuestra página web, mujerintegral.cl. Ahora, cuando hablamos de prolapso genital, esto se refiere al descenso de las paredes vaginales y en algunas ocasiones de algunos órganos pélvicos a través del canal genital y hacia la parte externa de los genitales. ¿Por qué ocurren los prolapsos? Bueno, yo siempre he dicho que la vagina suele ser como una habitación que tiene paredes y tiene un techo. Y esas paredes y techos están sostenidos en su sitio gracias a unos elementos que se llaman elementos de soporte del piso pélvico, que son músculos y ligamentos principalmente. Cuando esos músculos o ligamentos se debilitan o se dañan o se rompen, dependiendo de cuál sea el elemento que está dañado, va a depender la pared o el órgano que descienda a través de la vagina y cause el prolapso. El síntoma principal del prolapso genital es la sensación de masa, la sensación de bulto o la sensación de pelota en los genitales o que sale a través de los genitales. En cuanto a las principales causas, más que una causa única, hay factores de riesgo, entre los cuales están el sobrepeso, la obesidad, el estreñimiento, el tabaquismo, los partos vaginales y la falta de hormonas producto de la menopausia, entre otros. Generalmente, con un buen interrogatorio y un buen examen físico es suficiente para hacer un buen diagnóstico y ofrecerle un tratamiento adecuado a la paciente. Sin embargo, en algunas ocasiones se puede requerir el uso de técnicas de imagen para complementar el diagnóstico, sobre todo cuando hay prolapsos de gran tamaño o que afectan en buena medida la calidad de vida de la paciente. En cuanto al tratamiento, como de cada pared de la vagina puede haber un prolapso en algún momento de la vida y a su vez cada prolapso puede ser de distinto tamaño, entonces no todos los prolapsos se tratan de la misma manera. Los prolapsos no son una patología maligna, es decir, no son cáncer ni se convierten en cáncer y no afectan de igual manera a todas las pacientes. Por lo tanto, dependiendo del prolapso que tenga cada paciente y de cuánto le afecta su calidad de vida, es que va a depender el tratamiento que se le va a ofrecer, que no siempre es cirugía. De hecho, el tratamiento inicial casi siempre consta de lo que se llama manejo expectante con medicamentos que se usan de forma local y kinesioterapia o rehabilitación de piso pélvico, ¿okay? Y solo en casos de prolapsos de gran tamaño o prolapsos que repiten o que no responden a la terapia inicial es que se le comienza a considerar el tratamiento quirúrgico, que como les dije, como hay varios tipos de prolapso, algunos tratamientos quirúrgicos son por la vagina, otros tratamientos quirúrgicos son por el abdomen, ¿okay? Algunos incluyen la colocación de material protésico, las llamadas mallas que cada vez se usan menos y otros no. Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es que si alguna de ustedes presenta estos síntomas como masa, bulto o peso en genitales y esto le afecta a su calidad de vida, no duden en consultar que con gusto la asesoraremos y le ofreceremos la mejor opción que le beneficie a usted, que no tiene que ser igual al de otra paciente o otra persona que usted conozca. Bueno, muchas gracias por su atención.